Hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. You have a noise. You got a noise? No. You have an interference? Sí, pero creo que era Alejandro. Hola, hola. ¿O todavía se oye? No, ya no. No. Okay. No, estuve claro. Ah, entonces. No es mi culpa, no es mi culpa. Okay, I'm ready. Yes, I'm ready. Let me see how many people. 14. Okay, we are going to wait a little bit for the rest of the class. Vamos a esperar un par de minutitos ahí para que lleguen los demás. Teacher. Hello, sir. Fíjese que yo tengo problemas ahorita porque sigo en el trabajo aún. El tema que esté solo escuchando la clase. Ah, ok. Ahí le podemos sí, poner voy a estar... de hoy. Ahí le podemos poner hoy oyente para que no haya problema. Sí, ajá, un 70% voy a estar en la clase. Sí, 30%. Ay, disculpa, a las 9 no voy a conectar desde mi casa. Ok. Le pido a don José Alejandro que revise su micrófono. Creo que no está dando internet cuando lo abre. Teacher, yo soy José Alejandro, teacher. Ah, perdón, sí, José Alejandro. ¿Me escucha bien? Sí, pero se oye una interferencia, como que estuviese a campo abierto y el viento pega en el micrófono. Pues ahorita no estoy haciendo viento por este lado. Mire, yo solo tengo una duda, fíjate que, a ver, la Mayra Rodríguez mandó un enlace al grupo y dijo para crear una cuenta en la plataforma. Sí. Yo intenté crearla con mi correo y mi contraseña y no me dio la opción de poder crearla para hacer los trabajos en línea. Ah, ok. Es decir, no ha podido entrar a la plataforma. No. Bueno, en lo que le resuelvo, trate de revisar el micrófono de su... Bueno, está haciendo un clip ahí. Y déjenme ver si les puedo mostrar cómo funciona. ¿Está bien? Sí. ¿Mejor? No, está igual. Está igual. Esmeralda, a mí. Hello, good evening. Good evening, teacher. Fíjese que Alejandro, a mí me da problema la plataforma. O sea, yo ya he contado. Ok, permítame, cerremos los demás micrófonos, por favor. Ok, adelante. Sí, yo logré entrar a la plataforma. Okay. Pero cuando me llegó el link al correo que me dice que le diera ahí en el botón de confirmación, le di y traté de entrar con el correo que yo había registrado y la contraseña 12345
que le dice que tiene que ingresar, pero siempre me dio error, no lo logré. No logré. Pero, pero, o sea, no lo logré con ese link que me llegó a mi correo, pero luego no sé ni cómo pude entrar porque resolví los ejercicios. Así que yo siento que, creo yo que lo hice bien. Okay. Ajá, yo no sé si usted puede revisar. Sí, ahorita, ahorita estoy buscando el estado de la plataforma. Permítanme un segundo. Bueno. Déjenme ver si puedo mostrarles algo acá. Bueno, el link que les enviaron los direcciona a algo así, ¿cierto? ¿Hola? Sí, así, sí, así. Yes. Ok, correcto. Entonces ponen su email, ponen su password y le dan clic en sign in. Y luego ahí lo tenemos. Este es la orden de inicio de nuestra 29750-8048-0019-2023. Entonces aquí le doy ver los cursos. Y ahí lo tengo, ahí está. En mi caso, como instructor, okay, yo tengo acá los nombres de ustedes. Solo Ángela ha entrado. Erika, Esmeralda, Luis Armando, Mayra Elizabeth, ya comenzaron, Rosalie, tengo, bueno, solamente esas páginas, tengo una de una. Va, entonces, así tendría que aparecer, esto no, y esta parte ya no les va a aparecer a ustedes. Pero sí, ya está algunos activos. Aquí les aparece el trabajo de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ese es el reporte que a mí me va apareciendo acá. Aquí incluso está el manual, si alguien no lo pudo agarrar del grupo. Aquí aparece, ¿bien? Es Entonces aquí, y aquí mismo solo le damos esta flechita y ahí lo descargamos si alguien no lo tiene. Aquí están por unidades. Esto es lo que hemos estado trabajando. Este es el manual, ahí lo pueden ver. Bueno, ahí está. Aquí, lo que ya lograron entrar, entraron en la sección 1 donde dice Unit 1, Get to Know Someone. Y le damos clic ahí. Y acá ya tenemos, aquí tenemos ya el primer video, que es la clase que vimos en ese momento. Aquí en esta parte tenemos la tarea 1. Aquí están ya las preguntas. Usted solo lee
y va a elegir una de estas opciones. Lo mismo acá. Son 5. Usted solo recuerda lo que ya vimos de la clase y va a responder ahí. Luego, cuando ya haga ese, mira la clase 2, que ya está acá, que fue la de ayer. Aquí está también ya la tarea relacionada a lo mismo que vimos, forma corta. Esto lo estuvimos viendo ayer. Y usted va respondiendo. Son 5 preguntitas. Ok, ¿alguna pregunta? No le veo sus manos, pero sé que hay 3 que quieren consultar algo, así es que, Rosalí. Rosalí. Good evening. Solo una consulta, teacher. Hasta el viernes, según entendí la primera clase, este viernes nos va a tenemos para subir o para contestar todos las actividades, esas tareas que están mostrando ahorita en la pantalla. ¿Y hasta cuál podemos ir llenando? Ok, hoy es nuestro tercer día, ¿cierto? Es la tarea 3. Mañana será la tarea 4 y el viernes será la tarea 5. Usted no necesariamente debe esperar hasta el día viernes. Usted puede ir trabajando ya cada una de ellas en un momento libre que tenga. ¿Me comprende? Sí, sí, está bien. Gracias. Ok, Evelyn, pregunta. Yo tenía una consulta, teacher, que no puedo. Entrar a la aplicación con ese link, no sé. O sea, no sé por qué me aparece que no puedo. Y le doy. Y le iba a hacer esa consulta ahora, pero me quedé sin WhatsApp todo el día. Pero mañana a primera hora, le mando para que me pueda ayudar ahí con eso, porque no. No he hecho nada porque no puedo ingresar a la plataforma. Bien raro, no sé por qué. Sí, ya vamos a ver. Por favor. Ok, permítanme, vamos a intentarlo de otra forma para los que no han podido. Déjenme ver si puedo hacer algo acá. Ahí les envío un link que tal vez se les pueda servir. Okay, gracias. Thank you. Bueno, ok, I'm going to stop showing this. Sandra tenía pregunta.
Yes, teacher. Okay, tell me. No me dice siempre que mi correo es incorrecto. De la B. De la V y la B. Permítame un segundo. ¿Qué correo puso? Sí, que tengo como tres correos y sinceramente ya no me acuerdo cuál puse. Y he probado los dos. Sí, permítame. No. Estoy buscándolo. Sandra y Beth. Ok, el correo que debe de ubicar es el que dice Ivet Mendoza arroba reddecom.com. Es el que tiene registrado. ¿Me comprendió? Sí, teacher. Gracias. Ok, pon ese prueba y me avisa. Voy. Bueno, creo que ya no hay. ¿O sí? ¿Evelyn? ¿O le quedó? En mi caso también, ¿me podría brindar el correo, por favor, teacher? Evelyn, Karina. ¿Cuál es? Karina Molina, 0413. Uh-huh. Arroba gmail.com. Gracias. Okay, Emeralda, así in a hurry, please. Teacher, no me abrió el enlace tampoco el correo. Error me dice. De verdad. Uh-huh. Bueno, después me dan los nombres, voy a reportarlos a la empresa para que ellos les ayuden, por favor. Ahí. Y al final de la clase me escriben un mensaje y me dicen, mire, este link que nos llegó por el correo no nos funciona. Yo voy a enviar eso a la empresa para que les ayude. Está bien, teacher. Ok, Esmeralda. Sí, como le mencionaba, yo logré entrar, pero cuando quise volver a entrar, me dice que el correo es incorrecto y yo estoy segura del correo con el que me registré, que es Esmeralda Orellana, si no me equivoco. También. Su nombre completo es Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Ahorita me dice que me bloqueó por 30 minutos. ¿Y cómo tiene su correo? Esmeralda Orellana 145@gmail.com. Ok, fíjate que aquí no sé si quien digitó o vio la arroba, porque aquí tiene así como lo me lo dice, pero el arroba no lo tiene, quizás eso puede ser. Y así quizás lo registraron. Solo aparece Esmeralda Orellana 145@gmail.com. Entonces no tiene el arroba aquí. Ah, entonces quizás por eso me da error. Sí, esos casos son los que yo necesito reportar. Luego al final me envían y me dicen eso. Yo solo voy a copiar y enviar lo que ustedes me han dicho. Está bien. Sí. Voy a usarlo acá. Bueno, eso lo vamos a ver luego. Ahorita vamos a pasar la lista para dar inicio. Son cositas bien simples que necesitamos ordenarlas para que puedan avanzar, si no, no se puede.
Bueno, Sandra, no sé si tenía pregunta. Como que vamos a ordenar. Sorry. Como que nos vamos ordenando para pasar la lista. Si tiene alguna pregunta, la aprovecha. Hola. ¿No? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Hola. Hola, hola, teacher. Fíjese que yo, bueno, a mí me pidió como una confirmación en mi correo, en la plataforma para poder ingresar, solo que no es como así de que te confirme de una sola vez, sino que ya cuando uno vuelve a ingresar a la plataforma, ya que lo ha confirmado desde el correo, ya lo deja ingresar directamente en la plataforma. No es que el correo esté mal a veces. Sí. Eso me pasó a mí, no sé ahí los compañeros si les habrá caído algún correo ahí en su cuenta para que lo puedan verificar. Generalmente les cae al correo que con el que se inscribieron, se les envía. Sí, yo cuando intenté ingresar la primera vez fue que me cayó a mi correo ahí el mensajito y le di confirmar y ya luego pude ingresar a la plataforma. Así okay. Que tal vez le funciona ahí. Sí, ese es el proceso. Okay, this is the topic for today. Welcome to all of you. We are going to study the alphabet. But before I need to check up the attendance, antes necesito revisar la asistencia, vamos a hablar del abecedario, del alfabeto, whatever you want to call it. Si se les ha olvidado por alguna razón, el día de hoy vamos a salir master en usar el ABC. Así que ahorita comiencen ya a repasar cómo se dice esta letra, cuál es el sonido, porque hoy vamos a entrar en eso, ¿sí? Ok, Ana Victoria. Present, teacher. Andrés, Leonardo. Hello, good evening. I'm here, teacher. Ok, ahora sí ya ordenó su micrófono, me gusta. Me llega eso, ¿sí? Ángel. Bueno, por ahí hay unos que me han escrito que tienen algunos problemitas. Me escriben ahí para recordarme. Brenda. Present, teacher. Okay. Carlos. Pablo. Hello, present. Okay. Diana. Present, teacher. Okay. Erika. Present, teacher. Bueno, Evelyn. Present, teacher. Ingrid. Están pasando lista. Present, teacher. Sí, estamos pasando lista. Los que se levantaron no van a poder tener su asistencia. Ismael Ernesto. Good evening, present. Good evening, sir. José Alejandro. I hear, teacher. Okay. Julia Janet. Julia Janet. Julia Janet. No está. Katia. Present, teacher. Luis Armando. Luis. No está. Marvin Alexander. Marvin Alexander, no se encuentra. Okay. Está. Mayra Elizabeth. Present, teacher. Michael. I hear. Okay. Rosalie. Present. Okay. Sandra Ivette.
I'm here, teacher. Okay. Sonia Esmeralda. Present, teacher. Okay. Bueno, ahí estamos. ¿Alguien lo mencione? Hello, Susana. This is class number 3. The topic is the alphabet. In order to start, we are going to make a review. Yesterday, I told you to prepare a short conversation related with the topic that we have studied. Okay, I'm going to give you the opportunity to play the conversation. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Okay. I told you yesterday, right now that we are going to make a review, you are going to have the opportunity to play your conversation. Y me vas a colgar por ver la serie. Okay, who wants to start? ¿A quién le gustaría iniciar? The icebreaker, ¿quién es? ¿Quién va a romper el hielo? Hola. Hola, teacher. Hello. Hello, Armando. No podía hablar, no me dejaba la computadora, pero en la asistencia, aquí estoy. Ok, permítanme. ¿Se le había congelado? Sí, o sea, no me dejaba, pero ya pude. Okay. Luis Armando, sí, perfecto. Okay, I'm waiting. Volunteer who wants to perform the conversation. Valientes, valientes. Okay, Katia y compañía, por favor. Do it now. Okay. Me tocó con Rosalía. Ok, algo que se les quería decir, si ustedes quieren proyectar su conversación, se van en la parte de abajo, ahí dice compartir pantalla. Ahí pueden, ahorita creo que sí, ya tienen habilitado para poder, si ustedes lo tienen en su ordenador, ustedes pueden compartirlo ahí para que lo puedan ir viendo si ustedes tienen que pasar. Ok, thank you. Pero no lo escribimos nada más. Ok, no problem. Ok. Ok, tú de nuevo. Wow. Really. Bye. Excuse me, are you supervisor? No, I'm done. I'm operator. That's production operator. Where? Right over there. Are you salesperson? Yes, I am salesperson. Oh, nice to meet you. My name is Katia. Nice to meet you too. My name is Yvonne. Okay, see you later, Yvonne. See you later. Thank you. Excellent. Good job. Somebody else? Thank you. Somebody else wants to do it? ¿Alguien más quiere hacerlo? No. Mario, Mario. Maybe my microphone is not working. ¿Será que mi micrófono ya no me funciona o qué está pasando? Porque estoy sintiendo silencio total. Sí le funciona, teacher. Ah, okay, okay, okay. I'm here. I'm here. Just waiting
for the rest of the class in order that you can participate. Yo, no me pude contactar con el compañero que me tocó, así que igual por eso no le he dicho que lo hagamos. Okay, let us see, somebody else is ready. ¿Quién más está listo? I can't believe it, it's only us a couple. Yo, teacher. Evelyn, la compañera tampoco se pudo contactar conmigo, pero igual yo lo hice solita, no sé si me he equivocado en ayuda. Se lo digo. Sería bueno que hubiese sido en pareja, ¿cierto? Pero sí, porque no, por las circunstancias, pero no. Por las circunstancias, bueno. Okay, try to read. Okay. Si no, hay que darle la oportunidad a alguien más. No, do it. Sí. Excuse me, are you Brenda Lowe? No, I'm not. Karina Molina. Thanks. Karina Molina, where are you from? I live in Olopuelta, La Paz. Right, where? Where? Right over there. Are you? Yes, I am Janet Mendoza. Where do you live? Cuscatlancingo. Nice to meet you. Okay. Okay, that's it. That's it. Okay, no problem. Okay, somebody else, ¿quién más? Somebody else? Teacher. Hello? We can do it. You want to try? Yes, yes. Okay, go ahead, sir. Okay, mi compañero es Enrique. Good evening. Continue. Good evening. Oh. Excuse me, are you are you busy? No, I'm not. I'm Ismael. Where? Right over there. Are you Enrique? Yes, I am. Where are you from? Oh, I'm from Santa Ana. Nice to meet you. I'm from Zacatecoluca. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I like the sport. Yes, I like. What about you? Yes, I like. Oh, that's good. See you later. See you later. Okay, thank you. Somebody else? ¿Alguien más?
Hola. 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 Hello, hello. ¿Su marido? ¿Su marido? We here. ¿Alguien más? Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. En este caso, el ejercicio me tocó con Natalie. Okay, with Natalie. Okay. Excuse me. Are you Sandra? No, I am not. I am Mayra. But a rainbow? Where? Right over there. And are you Natalie? Yes, I am. Nice to meet you, Natalie. Thank you. Nice to meet you too. See you later. Thank you. Okay, thank you. Thank you, teacher. Somebody else? ¿Alguien más? Hello, good evening. Okay, what is there? My partner is Erika Verónica. Okay. Ella será A y yo seré B. Okay. Excuse me, are you Jose? No, I'm not. I'm Leonardo. That's Jose. Read or they are you Erika? Right over there. And are you Erika? Yes. Yes. Thank you. Okay, see you later. Okay, thank you. Okay, last couple, somebody else. La última pareja, por favor, para que pasemos a lo siguiente. Vamos, vamos. Entonces, let me continue with the topic. Also the time. Okay, let us start with activity number one. Ask the partner what is his or her name and last name, and how do they spell it? Share the information with the class. How we are going to do this activity? We are talking about his and her name. And last name too. And how do they spell it? Spell significa deletrear. His name significa su nombre, su de él. Her name, el nombre de ella. Last name es apellido. ¿Sí? Okay, any question? No, teacher. No, teacher. Right. Okay, let me stop sharing. Okay. I don't know. Tell me if you can see my mouse pointer. ¿Pueden ver dónde indica mi mouse? No, ¿verdad? ¿O sí? No, no, teacher. No, teacher. No, está compartiendo, no, teacher. Sin compartir, creo que no se puede. Ah, ok. Lo voy a hacer, quizás voy a compartir así la misma pantalla para poder señalar, para ver si me funciona así. Pero déjenme ver si podemos. No. No. Okay, let's do it in another way. Okay, let me see who is going to be the third one that we are going to perform this activity. Okay,
Ismael. Yes, teacher. I need that you introduce Angel. Sí. How you are going to do it? Easy. Usted va a decir, por ejemplo, his name is Angel Giovanni. His last name is Mina. Estamos hablando de sus apellidos, ¿cierto? Y lo podemos dejar hasta ahí. Okay. Mayra Rodríguez, dígame. Hola, muy buenas noches. Les saluda Mayra de Inglés Corporativo. Una disculpa por la interrupción. Únicamente quisiera unos minutos, teacher, que me permitiera unos segunditos para poder despejar alguna duda, ya que al principio yo escuchaba que tenían dudas respecto a la plataforma. Para poder solventarles de alguna manera, poder apoyarles en este momento y pues que ustedes me digan todas las dudas que ustedes tienen para yo poder apoyarles. Hola Mayra, soy José Alejandro. Mi problema con la plataforma es que no me da acceso para poder entrar al correo de la cuenta que tiene la plataforma. Y eso le estaba comentando al teacher y dijo él que se iba a comunicar con ustedes. Okay, pero perfecto. Sí, vaya José, le comento, usted nos compartió un correo electrónico cuando nos compartió toda su información, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese correo es el que usted va a ingresar en la plataforma junto con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Esa contraseña no la deben de cambiar, ya que si ustedes la cambian, corren el riesgo de que se les olvide la contraseña y posteriormente pues ustedes no puedan ingresar. Ahora bien, es con su correo personal con el que ustedes deben de ingresar a la plataforma. Si cuando ustedes ingresan les da un mensaje que ustedes no tienen acceso, a su correo electrónico les va a caer una notificación para poder activar su usuario. Si en un dado caso ustedes no tienen, no adquieren ese correo electrónico, ustedes me escriben. Yo creo que usted, José Alejandro, creo que tiene mi número de contacto. Si gustan, ahorita lo anotan y el día de mañana bueno, ahora en la noche inclusive, ustedes me comparten su correo electrónico y yo mañana a primera hora estaría verificando todos los de sus cuentas, que todos lo tengan activo, todos tengan el acceso a lo que sería el módulo correspondiente y si no, pues poder solventarles. Si gustan, les voy a dictar mi número corporativo para que ustedes me puedan escribir durante el transcurso de la noche o pues en la mañana y yo poder solventarles a todos aquellos que tengan el mismo inconveniente. Ok. Les dicto 7542 3941. Se los repito, 7542 3941. Yo voy a estar muy pendiente el día de ahora de recibir todos sus correos electrónicos, todos aquellos que tengan ese mismo inconveniente u otro, o pues no entienden de qué manera deben de acceder. De igual manera, en la notificación que se les envió al inicio para poder acceder al enlace de la clase, también les va un link con un video para que ustedes aprendan cómo activar su usuario. Si no, pues yo con muchísimo gusto, en un momentito se los voy a estar compartiendo por medio del grupo para que ustedes lo puedan ver. Y si ustedes aún así encuentran algún inconveniente, me lo hacen saber y yo con muchísimo gusto les estaré apoyando. Perfecto, entonces eso sería todo. Díganme. Dígame. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, eso sería todo, teacher. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda.
Esmeralda tiene mano alzada. Sí, sí, yo le quiero preguntar. Es que, vaya, yo estuve intentando con el correo que tengo registrado hoy por la tarde. Siempre me daba error, pero me llegó el link al correo. Cuando le di ingresar o cuando le di ahí el botón ese que parece registrarse, vaya, si no me equivoco, yo sinceramente no sé ni en dónde o ni en qué momento fue que logré entrar a la plataforma. Pero luego yo me salí de la plataforma para intentar ingresar, pero ya no pude entrar y por el momento tengo bloqueado el usuario. Entonces ahí lo que sucedió, Esmeralda, es de que intentó ingresar a la plataforma con una contraseña diferente seguramente y le da un máximo de 3-5 intentos para que usted pueda ingresar la contraseña correcta si no se lo bloquea durante 30 minutos. Entonces, pero yo lo hice con la contraseña 123. O sea, lo que yo cambié dos veces, o sea, yo siempre le di con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, como lo dice el video, pero no me dejó ingresar. Ok, perfecto. Entonces yo voy a estar revisando el día de mañana. Compártame también su correo electrónico, Esmeralda, por favor, para ver si de igual manera pues no hay ningún error en el correo que nosotros tenemos. A veces un punto, una letra, cualquier pequeña cosita podría estar afectando. Entonces usted me lo comparte tal cual usted lo tiene y yo le estaré apoyando el día de mañana a primera hora, Esmeralda. Sí, porque el licenciado me dice de que el correo que aparece registrado mío no tiene el arroba, entonces quizás ese es el problema que yo he tenido. No me lo registraron con arroba. Seguramente ese tuvo que haber sido el inconveniente, pero de igual manera usted me lo comparte y yo voy a estar haciendo la corrección el día de mañana. Bueno, está bien. Muchas gracias, Mayra. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más? Ya para dejarlos con su clase, no quitarles más tiempo, ¿verdad? Ángel tiene mano alzada. Ángel. Hola, buenas noches. Yo solo para abonar al comentario de la compañera. Fíjese que a mí me sucedió lo mismo, de que no me creé todo el usuario y todo con mi correo. Le puse la clave que ustedes nos dicen que pongamos del 1 al 5 y después no me dejaba entrar. Entonces, y mandaba siempre un link para mi correo personal. Lo que yo hice es que le di, que olvidé la contraseña para cambiarle la contraseña y me tiró el link de nuevo para ponerle la nueva contraseña y le volví a ponerlo del 1 al 5 y ya me dejó entrar. Entonces, no sé si les puede servir eso de ponerles que se le olvidó la contraseña. Les va a caer de nuevo al correo que han puesto. Y ahí le cambian la contraseña y le ponen del 1, 2, 3, 4, 5. Y a mí me dejó entrar porque tenía ese problema también. Sí, también pueden aplicar el consejo del compañero, ¿verdad? Ya que pues la plataforma a veces suele tener algunos inconvenientes. Pero, o si no, pues uno quizás un numerito puso mal o alguna pequeña cosita, créanme, puede hacer la diferencia respecto a estas situaciones. Entonces, si pueden aplicar el consejo del compañero, si no les funciona de igual manera, créanme, yo mañana voy a estar encargándome personalmente de su grupo para poder darles el acceso. Okay, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o consultita que pueda solventarles. ¿Ya no? Bueno, por lo visto quizás no. Gracias, okay. Mayra. Con mucho gusto. Por la ayuda, yo lo que les había dicho a ellos era que al final de la clase me dieran los nombres y el correo para enviarlos y reportarlos, pero ya que usted apareció acá, pues mejor. Así nos ayuda más rápido y así ellos podrán entrar. Gracias. Gracias a usted por el espacio, teacher, y ya lo dejo con su clase, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, ok. Perfecto. Bueno, por ahí envíen los datos, ahí les dejo el número para que les puedan solventar lo que hemos estado hablando. Quizá vamos a avanzar por cuestiones del tiempo.
Bueno, el tema que tenemos para hoy dice the alphabet. Posiblemente lo van a ver bien simple, sencillo, pero es necesario que sepamos los sonidos de cada impacto para compartir con audio para que podamos oír. Indican, por favor, si logran ver muy bien. Yes, teacher. Okay, I have the alphabet listen and point. Look at the alphabet. Okay, what we're going to do is just to listen. Lo que vamos a hacer es oír el sonido de cada una de las letras. Me indican ahí con una, si se oye o no se oye, por favor. Welcome, unit. Page 3. Exercise 2A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, I'm going to play it again. Lo voy a poner de nuevo. And I need that all of you repeat the sound. As soon as you listen, you are going to repeat. Tan pronto van oyendo cada sonido, por favor, vamos a ir repitiendo. Pueden abrir esos micrófonos. Esperemos que el sonido ambiente no haya ningún problema. Okay, here we go. Welcome, unit. Page 3. Exercise 2A. A. Repeat. A. B. C. B. C. B. C. B. C. E. D. 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 E. F. G. H. H. I. I. J. K. K. L. Okay. Hold on. Vamos a hacer lo siguiente porque hay unas fracciones de segundo ahí que nos están dañando. Voy a ir poniendo stop en cada letra para que vamos repitiendo. Welcome, unit. Page 3. Exercise 2A. Okay, repeat. A. Okay, vamos a la siguiente. B. 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 Estoy, aquí estoy. B. C. C. D. D. E.
E F G H I J R. Ok, listen. R, a la hora de repetirlo no quiero que me hagan decir air. Uh-huh. Ahorita tienen play record, están grabando, ¿sí? R. S. X. Okay, questions? A B C D E F G K. I have a question. No question. Teacher, I have a question. Okay, tell me. What is the difference in B and V? Oh, okay, easy. The first one, this one is B. And this one is B. Vean mis labios. B. Okay. ¿Comprendido? Thank you. Yes. Okay. Somebody else? No. Ok, no hay preguntas. Entonces, sí, yo pregunto. Aquí tengo mi lista. Número 15 es Marvin Alexander Jiménez. Don Marvin. No estaba, teacher, cuando pasó lista. No estaba, sí. Está salvado. Sí,
¿Qué le parece? Perdón, le que venía en el micro. Pero ya llegó. Sí, ya, caminando para el caso. Dígame. Okay. Did you hear the pronunciation of this letter? ¿Oyó la pronunciación de la letra? ¿Le escuché? Sí. Yes. Okay. Could you tell us the alphabet, please? Todo el alfabeto. Sí. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. C. Z. Okay. Give me a number from 1 to 20. Regáleme un número del 1 al 20, por favor. 16. Okay, 16. Mayra Elizabeth. Mayra Elizabeth. Okay, los que no están participando me cierran los micrófonos. Please. Mayra, are you there, Mayra? I am here. Okay, could you start? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, N, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z, okay. Estas dos. Z. La que estoy señalando con mi puntero. Okay, M. M. Lo estoy sintiendo igual, el sonido. Oiga, M, M. You need to close your lips. M. M, N. M. Sí, la última, el sonido es por la nariz, N. Y la otra, los labios unidos, M. M, N. Okay, thank you. Give me a number from 1 to 20, please. 10. Okay, number 10 is Ismael. Are you there, Ismael? Yes, teacher. Okay, could you tell us the alphabet, please? A. Okay. B. C. D. E. F. G. G. H, I, J, K, L, M, N,
O P Q R S T U B W X Y C V C. Okay, thank you. Any question? Any question? Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta acá? No question. Okay, no question. No question. Okay, let us continue with the letter B. Listen and write. Page 3, exercise 2B. 1. Hello, my name is Anita. A-N-I-T-A. Okay, what you are going to do is just, you are going to write the letter A, B, C, D, and so on, okay? Two, my name is Daniel, D A N I E L. Three, I'm KZ, P E I Z H I. Four. My name is Yuri. Y U R I. Five. Hi, I'm Franco. F R A N C O. Six. Hi, my name is Lee. L E E. Seven. Hello, my name is Hakim. H A K I M. Eight. Hi there. My name is Carla. K-A-R-L-A. Okay, now let us see if you did it in the right way. Okay, Erica. What you are going to do is spell the number one. Deletréeme el nombre uno. A M I M D A. Okay, thank you. Give me a number from 1 to 20, please. Regáleme el número del 1 al 20, por favor. Ten. Oh, ya participó en la anterior. Give me a number. Two. Number 2 is Andrés Leonardo. Number 2, spell it. Including the letter that is missing, incluyendo la letra que hace falta, por favor. Okay. Okay, do it. D A N I E L. Okay, thank you. Give me a number from 1 to 20, please. The number 5. Number 5 is Carlos.
Are you there, Carlos? I hear. Okay. Spell number three, please. Can you repeat the audio, please? Es que no pude, estaba pendiente de una cosa y por eso no pude. No pude completar. Okay. Pero si me pone el audio, sí se lo respondo. Okay, Armando is going to give you only the first letter. Armando, solo la primera letra. Sorry, the three, I no se pudo escuchar muy bien. No lo vio. Solo ese, y los demás todos. Okay. Somebody else? ¿Alguien que sí pudo oír? The first letter is P. Letter P, okay. B or P? Letter P. E. Repeat, please. Okay, let me do this. I'm going to play the audio again until this number. Page three, exercise 2B. One. Hello, my name is Anita. A N I T A. Two. My name is Daniel. D A N I E L. Three. I'm Hazy. P E. Okay, you got it there. E-I-C-H-I. Okay. Another, give me another number from 1 to 20. Number 17. Michael. Yeah. Number 4. Michael? Hello, N U R A. Could you read the name? Podría leer el nombre como es. Nuri. Repeat again. Nuri. Okay, Judy. Judy. How do you spell that name? Judy. Which letter is the first? ¿Qué letra es la primera? Es Y. Okay, continue. Y-U-R-A. Okay. The last one is I. This one. Okay. I. Okay, don't worry. Okay, I'm going. Siempre to... me con la letra A y la letra I siempre me confundo por. Okay, I'm going to give you a tip. At the moment that you mention the letter, letter E in Spanish, you are going to say like the little kid in kindergarten. I used to teach in kindergarten English too, and they used to imagine that they have a stomachache. They say I.
ellos se agarran el estómago, los niños, para acordarse de la I y hacen como que les duele algo. Entonces esa es la I, I. Como que si fuese dolor. Bueno, vamos a hacer un cambio ahí porque necesitamos hacer un cambio, un cambio, un cambio. Okay, I'm going to share with you a link. Let me try to do it. Ok, traten de ingresar por favor al siguiente link y resuelven el ejercicio. Ahí a conciencia cada uno. Por favor me indica si puedo entrar. Yes or no? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Okay, try to resolve. Do you have the instruction at the top of at the bottom of the screen? En la parte de abajo está la instrucción arrastre la letra de acuerdo al sonido. Finish, teacher. Okay. Page 3, exercise 4. Speaking. Spelling names. Part A. Listen and practice. A, B, C,
Finished, teacher. Okay. Finished, teacher. Okay. Finished, teacher. Okay. Finished, teacher. I finish. In finish. Finish. Okay. Okay, let us continue then. We are going to make a little review. Hold on a second. Put something here. Okay, here we go. Okay, we are going to listen again and we are going to make another practice in order to be sure that all of you know how to pronounce each letter. Can you see it very well? I have capital letter and lowercase letter. This is capital. This is lowercase letter. Let me get bigger like this. You can see it very well. Okay, listen again, please. Page 3, exercise 4, speaking, spelling names, part A, listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. No question? No? No? Okay. No question. Okay, let us continue with no the question. Page 3, exercise 4, part B. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name?
H-A-Y-A-S-H-Y? No, it's H-A-Y-A-S-H-I. Okay, I'm going to play it again in order that you can pay attention about. Una vez más. Page 3, exercise 4, part B. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? H-A-Y-A-S-H-Y? No, it's H-A-Y-A-S-H-I. Okay, now it's your turn. Listen. And you are going to check which one is the right one. I had two different names, but they are similar. But you need to choose the right one. Pueden usar un cuadernito y escribir el que van deletreando para luego hacer la corrección. Okay, here we go. Page 3, exercise 5, listening. Your name, please. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Is your name Kate Lopez? That's right. And how do you spell your first name? It's C-A-T-E. Okay, thank you. 2. Eric Russo. Is your first name spelled E-R-I-C? No, my name is spelled E-R-I-C-K. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's E-R-I-C-K. Oh, so it's Eric with a C-K. Got it. 3. My name is Sophia Peters. Thank you. Sophia. That's S-O-F-I-A? No, it's spelled S-O-P-H-I-A. Oh, excuse me. S-O-P-H-I-A. That's right. 4. Your name, please? It's Zachary Tanaka. Is your first name Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Oh, so it's Z-A-C-H-A-R-Y. Thank you, Mr. Tanaka. Okay, thank you. Now your turn. Okay, let me choose one number here. Elijamos un número acá en la lista. Rosalie. Rosalie, are you there? Yes, teacher, I'm okay, here. Spell the right one in number one. Deletre el correcto en el número uno. Is correct K. A-T-E. Again? Una vez más. K-A-T-E. Okay, Katia, is that right? ¿Está correcto, Katia? I hear C. T-A-T-E. Ah, we have a problem. Okay, let us check again.
No, bueno, sí, pero oh, sí. Listen. Page 3, exercise 5. Listen. Your name, please. How do you spell the names? Check the correct answers. 1. Is your name Kate Lopez? That's right. And how do you spell your first name? Okay. Thank you. Thank you. Cerremos micrófono, por favor. Okay, let me choose another number here. Hey, Evelyn, Karina, number 2. How do you spell the right one, please? Hello, Karina. Hello, okay. Number two. Which one is the right one? ¿Cuál es el correcto de los dos? Es el que me va a decir. Okay. Are you sure? Eric. ¿Estás seguro? Yes. Which one is the right one? The first one, the second one? ¿Cuál es el correcto, el primero o el segundo? El primero. Okay. El primero. And what about the sound of the last letter? Okay. Entonces sería I. R. I. C. Okay, thank you. Let me choose another number. It's going to be number 20, Sonia. Sonia, number 3, the right one, please. Is the correct is S O P H I E. I? Yes, S O P H I. A. Okay, bingo. Thank you. Let me see. Okay, number 1, Ana Victoria. The right one and number 4. El correcto en el número 4, por favor. Es C-A-C-H-A-R-Y. Okay. Okay, thank you. I'm going to stop here. And we are going to continue. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No. If I ask you to spell your last name or name, do you consider that you can do it? Katia, how do you spell your name? Katia. Spell it in a hurry. Okay. My name is K-I-A-T-T-Y-A. Okay, thank you.
What about Andres? How do you spell Leonardo? How do you spell Leonardo? Okay. L A O N A R D O. Okay, again, otra vez. Okay. L. Yes, yes. I O N A R D O. Okay. Despacio las primeras dos letras. L. I. Okay, ahí tenemos problemas. Porque I, yo dije que a los niños en parvulario les enseño así. Ah, ¿qué letra es esa? La I. Ah, entonces, pero esa que tengo ahí es una E. Entonces, ¿cómo suena la E? It's A. I. 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 Ah, ok. Ok, anoten, anoten, por favor, anoten. Ok, ahora sí, comience otra vez. L, I, O, N, A, R, D, O. Ok, tenemos problemas con la letra que está después de la A. R. 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 Sí, porque me dice air es air. Lo que mueve las hojas de los árboles, es air. Air, ok. Es R. Ok, grábelo, grábelo, por favor. Okay, ok, uno más. Veamos de los que no tienen cámara. De los que no tienen cámara, Armando. Hello. How do you spell your last name, Armando? My last name? Yes. J. I R O N. Okay, thank you. Julia, could you spell Janet? Hello, teacher. Aún no estoy en casa, todavía voy a caer en el transporte. Okay, okay, okay. No sé si tal vez en 10 minutitos ya estoy en casa. Okay, okay, don't worry, Julia. Okay, gracias. Okay. Veamos quién está levantando la mano y me dice, hey, I want to do it, I want to do it. No, no veo, no veo, no veo quién me levanta la mano y me dice. Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo. Ok, Sandra, how do you spell Orellana? Orellana. Yes. O-R-E-L-L-A-N-A. Easy, easy, easy. Y ok, veamos el tiempo. Permítanme un segundo. Yo sé que todos quieren participar, pero necesito que veamos el tiempo como lo tenemos. También un diapos para ver cómo estamos. Second. We want to switch a little bit with another activity. Vamos a hacer un cambio. Okay, veamos con nombres que no conocemos para ver cómo nos deletreamos. Okay, lo que ya conocemos son fáciles. Lo que no conocemos, esos son complicados. Okay, ahí lo tenemos. Okay, I'm going to choose one number. Sandra Ivette, are you there, Sandra? I'm there. I'm San Francisco. Ah, okay, okay. Okay, I'm going to spin the wheel. Okay. Okay, spell the bold one. This one. B-O-L-D-A-N-O. And how do you pronounce the word? Volcano. Ah, ¿y cómo me dijo que era esta letra? Hey. Ah, entonces. Okay. Volcano. Volcano.
volcano. Okay, thank you. Okay, I'm going to steal. Voy con Luis Armando. How do you spell the word? Hello? Spell? Yes, spell it. Y-O-L-K. Okay, thank you, sir. Okay. Voy con Diana Yamilet. How do you spell that? Okay, teacher. G R A P E X. Okay, how do you pronounce the word? Grapes. Grapes. Remember, how do you pronounce this word? This letter? Hi. A, A. Ah, entonces démosle sonido aquí. A. Grapes, grapes. Grapes. Okay. 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 Okay, voy con Sandra Ivette. Hello. Amy. How do you spell it? Okay, K-I-M-O-N-O. Okay, thank you. Next one is Michael, your turn. Michael? T I E. Okay, how do you pronounce it? Tie. Okay, okay. Ahí aplicamos el sonido. Mira, I, ve, I, tie. Okay, voy con Marvin. Marvin. C. Y. No, L. This one. X. Excuse me. X. Y. L. O. P. H. O. N. E. Okay. How do you pronounce it? Xylophone. I don't know, teacher. Uh-huh. We have a problem here because you pronounce it like Y, but at the moment we are going to produce the sounds, we are not going to use it in this way. Okay, vean, en español se los digo así rapidito. Xylophone? Yeah, xylophone. Sí. I'm going to make an example. En los sonidos vocálicos en inglés no solamente tenemos 5 sonidos. Eso se va a ir adaptando. Algunas veces, por ejemplo, las E van a sonar como E, no como I. Eso va a ser así. Algunas veces hay un sonido entre E y A. Pero esos son los básicos. Y acuérdense que ahorita estamos en un nivel básico. Por eso estamos así de esa forma. Okay, hold on a second. Let me see what else we have here.
Okay, I'm going to show you something here. We are going to end up the class with this activity. Okay, this is an speaking activity. We're supposed to do it in pairs. Introduce yourself with your full name. Use the expression in the box. And talk about classmates sitting next to you. But in this case, we are not in a classroom. And three more. For example, hi, I'm Akemi Chimasu. I'm sorry, what's your last name again? Chimasu, how do you spell that? That is what we are going to follow. And you can use this expression that we have here. Hi, I am. Por ejemplo, Ismael puede decir, hi, I am Ismael Ernesto Boyat. Y alguien más le va a decir, I'm sorry, what's your last name again? ¿Cuál es su apellido? Lo puede decir de nuevo. Entonces él dice, Boyat. And how do you spell that? ¿Sí? ¿Cómo lo deletreas? Y él va a decir, ¿cómo lo deletreas? Pero eso lo vamos a hacer así como más práctico, ¿no? Ok, entonces comenzamos con I am, dicen su nombre, su apellido. Alguien más va a intervenir y le va a decir, I'm sorry, what's your last name or name again? Depende ahí. Usted puede usar first name, es un nombre, last name es apellido. Again es otra vez. ¿Y how do you spell that? ¿Cómo deletrea eso? Y la última pregunta dice, what do people call you? ¿Cómo te dice la gente? Porque también esa es otra cosa, que nos llamamos de un modo, pero a veces nos han acostumbrado con otro nombre de pila que conocemos. Ok, I'm going to stop here. I would like that somebody introduce. Alguien que comience, por favor. Teacher, ¿puede volver a compartir el ejercicio solo para hacer la captura? Por favor. Ajá. Se me durmió, se me durmió. Hey, teacher, can I choose somebody? Done? Can I choose? Okay, hold on. ¿Ya hicieron la captura? ¿Sí? Yes. Ok. Ahora sí, dígame quién me estaba hablando. Rosalí, parece. No. Okay. Me, teacher, can I choose somebody? Okay, you can do it. Okay, I already got Armando with the hand up, but Armando. Sí, ya él tiene su mano arriba. Se ganó el derecho el hombre, ahí está. Okay, Armando. Hello. Go ahead. With who? You are going to start introducing yourself. Hi, I'm Armando, or Armand. And I'm sorry, what's your last name? No, hold on. Usted comienza y dice, hi, I'm Armando, y menciona sus apellidos o sus nombres completos. Luego alguien más pasa la intervención. Okay. Hi. I am Armando Girón. Could you repeat your last name, please? Girón. And how do you spell it? G-I-R-O-N. Ah, okay, así, mire. Okay, alguien más, rapidito. Vamos. Hello, my name is Ismael Boyat. Okay, Katia, aplíquele la pregunta.
sorry, what is your first name? Ismael. Who do you spell that? Spell? I. Yeah. It's correct. I-S-M-A-E-L. Okay, ese verbo es lo what que do you people call you? Aquí ahí aplicamos lo que les estaba diciendo. El verbo es, se pronuncia spell. Ahí la E suena como E. No suena como I. No va a ser spell. Okay. No. Ahí suena como E. Spell. Ok. Ok, thank you. Somebody else. ¿Quién más? Hi. Tan pronto termine Sandra, alguien más le hace la pregunta. Vamos, Sandra. You can do it. Hi, I am Yvette Mendoza. I'm sorry, what is your first name? Yvette. Vamos, siguiente how pregunta. Do you spell it? I-B-E-T-H. What do people call you? What? Está preguntando what? La última que tenemos ahí en el ejercicio. Ok, tranquilo, take it easy con esa. Ok, somebody else. ¿Alguien más? Come on, come on, come on. You can do it. Ok, Evelyn, go ahead. Y Enrique, listo para la pregunta, ¿sí? I am Karina Molina. Enrique. Hi. I'm sorry. What's your first name again? R-I-M-A. Ojo con la pregunta que le está haciendo. Ahorita no le preguntó, no le dijo que le deletreara, solo le dijo cuál era. Karina Molina. Ok, siguiente pregunta, Enrique. How do you spell that? Spell. How do you spell that? Spell. K-A-R-I-N-A. Ok. Ok, thank you. Now imagine that somebody asks you the name of the place where do you work. Ahora imagínese que alguien le pregunta el nombre de la empresa donde usted trabaja y el nombre de su empresa es así como extranjero, que no es comprensible. Entonces alguien le va a decir, how do you spell that? ¿Cómo deletreas eso? Y usted debe saber cómo lo va a hacer. That usually happens when you are speaking by phone. Cuando estamos haciendo reservaciones, ya sea de vuelos, de hoteles, you are going to need to spell different names. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? No, teacher. No question. Okay. No question. Let me check out the attendance. Ahora sí vamos a checar la asistencia otra vez. Ahora sí vamos a salir con el tiempo. Ana Victoria. Present. Ok. Andrés. I'm here. Ángel Giovanni. Present. Aquí está. Brenda Natalie. Present, teacher. Ok. Carlos Eliazar. I'm here. Okay, Diana. Present, teacher. Okay, Erica. Present. Erica, Karina. Por ahí está. Ingrid, Elizabeth. Present, teacher. Okay, Ismael Ernesto. Present, teacher. Julia Janet.
Present, teacher. Ah, okay. Ya llegó. Está. Katia María. Present, teacher. Okay, Marvin. Present, teacher. Mayra. Present, teacher. Okay, Michael. Present. Rosalina. Present. Sandra Ivette. I'm here, teacher. Okay, and Sonia Esmeralda. Present, teacher. Okay. Okay, en español quiero felicitarles. Hasta el día de hoy se han mantenido todos. Y eso es muy bueno. El objetivo es ayudarles a todos, pero vuelvo a la misma cuestión. Necesito que todos participen. Yo sé que al inicio es muy complejo el poder olvidarse de los errores, ¿sí? Pero debemos de seguir adelante. Vean, esto del alfabeto es muy importante. Letras como vocales son las más complejas. La E, la I. Y ya se dieron cuenta que en algunas palabras el sonido de ellas es diferente. ¿Ya? Pero a medida van avanzando en nivel, se van a ir dando cuenta de que el número de sonidos va a ir aumentando. Eso es así. El abecedario no es que va a tener más letras, no, él se mantiene, pero los sonidos ya dentro del idioma son los que se expanden. Y eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, entonces, I don't know if you have any question. No mencioné a Alejandro Cruz. ¿Será que no lo mencioné? Creo que no. Alejandro, ¿será que me lo salté? Ok, I'm sorry, Alejandro. Say present, please. I hear the teacher. Okay. Okay, I'm sorry. I missed. Okay, by all means. Evelyn tampoco me mencionó al teacher. A Evelyn, Karina. Yes, yes. ¿Será que me he saltado varios? No. Bueno, ahí están registrados. Y tampoco, teacher. Armando. My goodness. Let me see. ¿Será que me salte? ¿No me está Armando? Very Ingrid. Luis, como no, Luis Armando Girón. Sí, pero ahí está, ahí está. Ahí está. Ok, necesito lo siguiente antes de que se me vayan. El día de hoy le corresponde el 1-1, los 10 minutos a Ángel y Giovanni. Espero que se quede al final y que pueda aclarar las dudas que tenga. Todos los que tienen problemas con la plataforma, por favor le escriben a por ahí les dejé el número en el chat de Mayra. Creo que todavía está por aquí. Déjenme ver, ahí está. 7542-3941, Mayra Rodríguez. Le dejan los datos a ella para que ella nos ayude a poder solventar eso y entren lo más rápido posible a la plataforma y así puedan ir resolviendo los ejercicios y salgamos bien. ¿Ok? Yes. Okay. Thank you very much. I hope you see tomorrow. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. See you. Good night, everybody. Bye. Night. See you. Tenemos a Evelyn y a Diana y a Andrew. ¿Alguna pregunta, Evelyn, Karina? No quería salirme de la reunión, pero no encuentro dónde. Pero no hay ninguna por el momento. Good night. Ah, ok, no hay problema. Ok, Ángel, tiene 10 minutos.
En esos 10 minutos usted puede clarificar algún tema que no le haya quedado claro, alguna duda. Y si no tiene dudas, pues ahí usted nos dirá. El micrófono, no le estoy oyendo. No le estoy oyendo. No sé si está bajo el volumen, pero no le oigo. ¿Me escucha? No. Ahorita sí. Bueno, no, yo tengo dudas, pero quizás es que tengo que repasar más porque ya hace tiempo que dejé de estudiar, entonces creo que es lo que más me ha afectado. Sí. Pero son temas que creo que repasándolos me pongo al día, espero. ¿Son manejables? Sí, son manejables. Sí, entonces, recordemos que ahorita vamos desde lo más básico. Sí, entonces siento que son cosas que, así como usted dice, son básicas, ¿verdad? Pero si uno ya lo dejó de estudiar de hace mucho tiempo, como sí, en sí, mi caso hace sí, como, es lo que le cuesta y creo que la mayoría está así. Sí, por eso es que yo he iniciado bueno, este es el nivel 1. Hemos iniciado prácticamente desde cero, como usted pudo ver, vamos desde el abecedario, cositas simples, para ir refrescando la memoria de lo que ya estudiaron hace mucho tiempo. Ajá, no, es que quizás la primera clase sí nos asustó un poco, creo que a varios, ¿verdad? Pero ya hoy ya es más tranquilo, creo yo. Sí. Pero bueno, no, está muy bien. Sí, lo importante es precisamente tener siempre el deseo de superación. Y como yo les dije al inicio, si hay algo que deba cambiar, pues yo con gusto, si me dicen, mire, vamos más lento, repítalo varias veces, pero yo necesito ir oyendo los comentarios de ustedes, por eso yo al final siempre les pregunto. Para poderme adaptar. Porque cada grupo es diferente, aunque el nivel sea igual, pero cada grupo es distinto. Yo creo que lo que quizás nos hace falta, y hablo por mí, pero creo que he visto también, es que repasémoslo, porque hay bastante que nos quedamos también por eso, porque quizás en el día por el trabajo nos consume tiempo sí, y no repasamos. Así es. Y creo que eso es como cualquier materia, que uno tiene que estudiar también, no solo el momento de las 2 horas. Sí, sí. Pero espero que para la próxima vez que me toque tutoría, sí, creo que voy a estar un poquito mejor, ¿verdad? Adaptado. Sí, pero claro. No tengo así el mayor problema, siento yo, solo que sí creo que tengo que ir repasando más. Pues. Sí, son cuestiones de práctica. Exacto. De práctica y de involucrarse más a la hora de participar. De ir quitándose el miedo, siempre van a haber errores, eso es así, porque es un proceso. Así es. Pero eso es lo más importante, la actitud de seguir hacia adelante y estamos para servirle. Bueno, por mi parte es todo, no tengo ninguna otra duda. Ok, perfecto. Bueno, paso buenas noches. Ok, que thank descanso. You very much, and I hope to see you tomorrow. See you. Ok, bye. Bye.